presentamos el editorial, hoy titulado Ojalá que no lo dañen. Luego del escándalo de la Lotería Nacional, el presidente Luis Abinader emitió el decreto 334-21, donde dispone la suspensión provisional por un plazo de 60 días renovables, de conformidad al artículo 88 de la Ley 4108 de Función Pública del administrador de la Lotería Nacional Dominicana, señor Luis Maisichel Dicent. Pero uno no entiende cómo el presidente cayó en ese gancho de colocar al frente de la lotería a un accionista de esos negocios. Y no solo eso, sino que el propio jefe de seguridad de la Lotería Nacional, coronel Óscar Tavares Castillo, también es propietario de bancas de apuestas y pertenece al consorcio Gedón, de donde es accionista el administrador de la lotería. Y aunque este ha dicho que no tiene bancas, es accionista de Gedón, que se encarga de venta, producción, comercialización de sorteos, lotos, juegos al azar, juegos de loterías electrónicas, loterías instantáneas, actuales y futuras. Además, la venta de varios servicios en las terminales de las bancas de lotería. El presidente Luis Abinader tendrá que auxiliarse con equipo quirúrgico robotizado para empezar a limpiar su entorno si quiere terminar medianamente limpio. Sabemos que tiene buenas intenciones y lo ha demostrado con la práctica, pero ese estercolero mezclado con pirañas puede ensuciarlo. Ojalá que no lo dañen. Hasta el próximo comentario.